Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Estrenará San Diego equipo de USL de la mano de Donovan. Yankees y Red Sox jugarán primer encuentro de MLB en Europa. El PSG se alía con marca japonesa. La NBA lanza juego de apuestas. UFC abre centro de operaciones en China. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics y a continuación te presento los temas que están haciendo eco a nivel mundial en la industria de los deportes. La United Soccer League está preparada para abrir una nueva plaza en su división Championship. Tras haber logrado un acuerdo en la última semana, San Diego se alista para formar parte de la Liga de Desarrollo de Fútbol más importante de Estados Unidos. Detrás del ambicioso proyecto de este nuevo equipo, se encuentra nada más y nada menos que la leyenda del fútbol estadounidense, Landon Donovan, quien a poco de haberse retirado, participa como inversionista del club y tomará el rol de vicepresidente de operaciones. La nueva franquicia logró un acuerdo para jugar en el Torero Stadium de la Universidad de San Diego, que cuenta con una capacidad para 6,000 espectadores. Los planes de arranque para el equipo californiano están presupuestados para 2021, aunque pudieran dar la sorpresa e incorporarse para la siguiente temporada. Una de las rivalidades más grandes en la historia del deporte profesional aterrizará en la ciudad de Londres, Inglaterra, el próximo 30 de junio, para disputar una serie con la que la oficina de las Grandes Ligas de Béisbol pretende comenzar a abrir mercado en el viejo continente. Red Sox y Yankees disputarán los juegos en el London Stadium, mismo que fue inaugurado en 2012 durante los Juegos Olímpicos. Inglaterra será el séptimo país donde la MLB ha sostenido encuentros oficiales, uniéndose a Estados Unidos y Canadá, países que cuentan con franquicias permanentes, así como Japón, México, Australia y Puerto Rico. Las entradas para esta histórica serie de béisbol se agotaron en apenas 15 minutos, lo que demuestra la gran oportunidad de mercado que el viejo continente está guardando para la organización más importante de pelota en el mundo. El Paris Saint-Germain se ha aliado con Bulk Home para aumentar su presencia en Asia. La marca japonesa de cuidado de la piel para hombres tendrá presencia en el estadio durante los partidos de la League One las dos próximas temporadas. Este acuerdo de patrocinio regional forma parte del plan de expansión por el continente asiático del club, y como parte de este acuerdo, Bulk Home utilizará la imagen del PSG y de sus estrellas para campañas promocionales. La NBA incursiona en el mundo de las apuestas virtuales y firmó un acuerdo con Highlights Game Limited para poder lanzar NBA Last 90, un juego de apuestas vinculado al baloncesto que, gracias a este lanzamiento, se convierte en la primera competición estadounidense en entrar en el mercado de apuestas deportivas. El juego le permitirá a los usuarios apostar en los últimos 90 segundos de los partidos simulados. De esta manera, las apuestas no se realizarán con base en los encuentros de la vida real. El usuario podrá decidir el resultado, el equipo ganador y el total de puntos anotados. Con esta información, un generador de números aleatorios determinará los resultados. La UFC aterriza en China con nuevas instalaciones. El complejo de 8,600 metros cuadrados da pie a la estrategia de expansión de la competición de artes marciales en el continente asiático. Con este gran paso, la competición inauguró el UFC Performance Institute más grande del mundo. El edificio, que se encuentra en Shanghai, servirá como cuartel de la competición, además de fungir como academia de 50 luchadores asiáticos. La competencia quiere promover la aparición y consolidación de luchadores asiáticos. El centro contará con preparadores físicos que acompañarán y guiarán a los aspirantes en su formación. Gracias por sintonizar una edición más de nuestro podcast de Sportsnomics. Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.